Una de las vías de primer orden que conecta con la parte sur del país y que a diario circula en gran cantidad de vehículos, continúa presentando problemas. Según lo que pudimos conocer por parte de los habitantes del sector, es que hace poco tiempo fue arreglada. Sin embargo, los vehículos de carga pesada y livianos siguen evitando caer en los grandes agujeros que tiene esta vía. El daño en el asfalto provoca el congestionamiento vehicular, lo que genera que tarden más tiempo en llegar a sus destinos e incluso los pasajeros que utilizan el transporte público se retrasen. Una de las vías que con urgencia se necesita sea puesta en óptimas condiciones y no siga generando molestias a los conductores y ciudadanos que habitan en el sector de San Carlos del Cantón. Para Balao TV, con imágenes de Andrea Gualpa, informó María Fernanda Arámbulo.